En todo el mundo, hemos realizado extraordinarios progresos en la lucha contra la pobreza. Hemos reducido con éxito el hambre, la mortalidad infantil y aumentado los servicios sanitarios y educativos. Sin embargo, estos progresos en la lucha contra la pobreza están ahora amenazados. La desigualdad extrema los está minando. En 2014, solo 85 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la humanidad. Y está empeorando. 7 de cada 10 personas viven en países donde la brecha entre ricos y pobres es mayor que hace 30 años. Esto nos perjudica a todos. Quienes viven en la pobreza son los que más sufren. Los excluye la concentración de riqueza y recursos. En Zambia, a pesar del crecimiento económico de los últimos 7 años, el número de personas viviendo por debajo del umbral de pobreza aumentó al 74%. ¿Qué está ocurriendo? Imagina que tienes mucho dinero y recursos. Tu patrimonio te proporciona poder e influencia para presionar a los gobiernos y que aprueben políticas que te permitan, por ejemplo, pagar menos impuestos o pagar a tus empleados un sueldo con el que no puedan vivir dignamente. Como las leyes te benefician, te enriqueces más y más, y tienes cada vez más influencia y poder. Es un círculo vicioso. Ahora imagina que no eres una persona rica. Vives en un sistema que no está diseñado para ti. Pagas los impuestos, pero tu voz no pesa en las decisiones. Tal vez la atención sanitaria o la educación estén fuera de tu alcance porque el gobierno no pueda financiarlas. Tal vez tu salario no llega y tengas problemas para mantenerte a ti y a tu familia. Si eres mujer, encontrarás aún más dificultades porque hay otras dimensiones de la desigualdad que van en tu contra. La desigualdad no es accidental o inevitable. Es el resultado de decisiones políticas deliberadas. Pero no tiene por qué ser así. Podemos lograr que los gobiernos anulen esas políticas. Presionemos para conseguir un sistema fiscal más justo, eliminando vacíos legales y que las empresas y personas más ricas paguen lo que les corresponde, como tú. Y podemos exigir a los gobiernos que utilicen ese dinero para garantizar servicios sanitarios y educativos gratuitos para todos. No es imposible. Con el 1,5% de la riqueza de los 1.000 millonarios del mundo, podrían financiarse los servicios sanitarios para todas las personas en los países más pobres y escolarizar a todas las niñas y niños del mundo. Te necesitamos para denunciarlo y exigir mayor responsabilidad a quienes manipulan el sistema y engañan a la sociedad. Únete a millones de personas que, como tú, están luchando para cerrar la brecha entre los ricos y el resto. Iguales. Es hora de cambiar las reglas. Pero es un vídeo que habla de Intermonos Fan, que ha sido quien ha publicado el informe sobre la desigualdad en España. Este vídeo hace mención al incremento también de la desigualdad en todo el mundo. Y aquí en España lo que viene a decir es que las 20 mayores fortunas aumentaron en un año, entre 2013 y 2014, su fortuna en 15.450 millones de dólares. Y que hoy poseen tanto como el 30% de la población más pobre. Ah, pues estamos bastante bien. Vamos ya. Estamos encantados, ¿no? Que haya una sensación de desánimo, de indignación en la ciudadanía creciente, parece absolutamente normal. ¿Tú sabes qué pasa? Porque lo publican, ¿no? Y sacaban todos los medios los señores que más dinero tienen. Y entonces no he visto más que el primero, que era un... No sé, ¿Un familiar tuyo? No, que va, yo me hubiese gustado a mí. Tenía, no sé de qué empresa es, 46.000 millones de euros. Amancio Ortega, yo sí. Pensaba que era... Ese no se lo gasta en la puñetera vida. Pero ¿cómo se puede tener? Y detrás, su hija. Claro. ¿Cómo se pueden tener 46.000 millones de euros? Robando, explotando a gente. Bangladesh. Claro. Exactamente. Y los muertos de Bangladesh. ¿Sabes qué pasa? A mí no me importaría que este señor tuviese este dinero si pagase el 64% de los impuestos. Porque a mí los ricos no me preocupan. No, en la época de Roosevelt, en los años 40, el New Deal, los ricos, las grandes fortunas norteamericanas, en un país que es el emblema del neoliberalismo, pagaban el 93%. Ricardo, tu opinión del... A ver, ahí, ligando con las cifras de antes, hay, primero, una pobreza laboral que cada vez se amplía más. Es decir,
dentro de las personas que trabajan, cada vez hay más gente por debajo del umbral de la pobreza. Con lo cual, como decía Nino, un trabajo hoy no garantiza dignidad. Primero porque las condiciones de empleo, etcétera, son peores. El otro fenómeno, el de la pobreza extrema, es un fenómeno, vuelvo a repetir, que tiene que ver con una estructura fiscal como la que tenemos, que es una estructura fiscal absolutamente reaccionaria. Absolutamente reaccionaria. Que si se cambiase, podría financiar no solo programas de empleo, sino probablemente programas sociales. Porque claro, como decía Nino, esto tiene que ver con las leyes. El señor Montoro en el 2012 cambió la regulación de las prestaciones por desempleo, que supuso un conjunto con alguna otra medida menor, en dependencia, etcétera, 60.000 millones de ahorro. Coincidiendo, por cierto, con la cifra que se había inyectado a los bancos. Es decir, que la pobreza no nace por esporas. La pobreza es el resultado de una concatenación de decisiones. Y el problema de este país es que con la crisis, ¿os acordáis que también en algún programa lo he dicho? En la crisis del 29 los banqueros se tiraban por la ventana porque también perdían dinero. En esta crisis los ricos no solo no han perdido, sino que esta crisis ha propiciado mayores incrementos, mayores niveles de acumulación. No quiero olvidarme de un ministro de Economía del Partido Socialista que abogaba y sigue abogando, por cierto, por escrito, el señor Sebastián, por el tipo fiscal único, que es, desde mi punto de vista, inconstitucional, pues la Constitución habla de progresividad, pero fijaos hasta qué punto hemos caído. Entonces, esta horquilla entre pobres y ricos, el número de salarios mínimos que tiene, etcétera, que el otro día debatíamos aquí fuera de cámara, si hay que poner un límite máximo, tal. No, lo que hay que poner es impuestos. Además, desde el punto de vista práctico, que un señor tenga 46.000 millones no nos sirve para nada. Y sin embargo, si eso está redistribuido entre personas que consumen, supone un factor multiplicador. Las grandes fortunas son un lastre para la economía de un país porque no, por mucho que digan que invierten, no invierten, acumulan, se incrementan, pero lo que decís, este señor, ni aunque tuviera 5.000 vidas, podría consumir lo suficiente para gastar ese dinero. Entonces, incluso desde el punto de vista práctico, a este señor se va a morir y no le va a hacer falta ese dinero, con lo cual habría que empezar a pensar en subirle los impuestos y que lo aproveche, antes de que se muera. Que lo aprovechemos los vivos, ¿no? Bueno, Mar. Creo que no puedo decir lo que pienso sin que aparezca Cifuentes por la puerta, la verdad. Pero voy a intentarlo. Estamos hablando de la situación actual. Vale, de acuerdo. Los banqueros no se tiran ya por la ventana, está claro, se suicida a la gente a la que tiene una orden de desahucio. Claro. Y se permite, y sigue pasando, aunque ya no salga en los grandes medios de comunicación. Esta situación que estamos teniendo hoy en día, yo, por ejemplo, la perspectiva que tengo de futuro es ninguna. Quiero decir, cuando yo el día de mañana quiera cobrar una pensión, ya no digo por jubilación, porque claro, ya que te hagan un contrato y que puedas cotizar, ya tienes que dar hasta las gracias. Pero estamos ahora en una situación en la que la desigualdad cada vez es más grande, en una situación de pobreza extrema. ¿Y cómo vamos a salir de esto? ¿Y cuándo? Quiero decir, allá hay toda una generación condenada a vivir toda su vida intentando sobrevivir. Y eso no nos lo van a devolver. Por mucho que mejore la cosa, que ojalá mejore, por mucho que se establezcan las medidas económicas que se tengan que establecer, hay unos años y hay un momento en el que ya no hay vuelta atrás. Entonces yo, con una licenciatura, por ejemplo, con una edad considerable, con una pareja estable que también tiene una licenciatura, que es ingeniero y qué tal, nuestro plan de futuro es ninguno. Quiero decir, es llegar a la semana que viene o intentar pagar el alquiler el mes que viene y después ya veremos. Y eso no es perdonable. Oye, antes de... Dice, aquí me vas a pedir un porcentaje. Pues ya te acostumbras y eso. Pequeña comisión. Bueno, que antes de dar paso a la siguiente sección, que hoy lo hemos cambiado, vamos a seguir luego con la entrevista, os quiero pedir un par de pronósticos. El primero, al parecer el próximo viernes se va a hacer público si la infanta Cristina es imputada, sigue imputada o lo van a desimputar.
el término no queda así muy bien, pero bueno, parece que es el exacto. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Vuestro pronóstico? Pues yo no lo sé, porque como ahora hay tanto espejismo y la gente actúa no como piensa, sino como cree que le va a aceptar la gente, lo lógico, lógico entre comillas, en la partitocracia y el bipartidismo, pues sería que a esa señora había que desimputarla. Claro, porque ¿cómo vas a meter en fregados a alguien tan importante como una princesa? Que no sabía lo que hacía, además, la pobre. Claro. Pero en una situación normal, sin comillas, esta señora debería estar ya en un calabozo, porque no puede entender nadie que por su matrimonio, por un señor, haya utilizado a su padre, a su familia y el emblema de la monarquía para hacerse rico. Y les daba igual, negocios inmobiliarios, que asociaciones de discapacitados, todo será llevárselo. Bueno, ¿qué dices para la porra? Yo para la porra, X. ¿Tú un 2, un 1? Yo creo que va a seguir imputada, porque todavía hay tiempo para... En el juicio oral. El juicio oral, la doctrina botín, para muchas maneras. Yo creo que esta monarquía clandestina... y bifronte que tenemos, aunque tenemos desaparecido al rey Juan Carlos, yo creo que no se puede permitir ahora mismo apretar mucho más, y yo creo que además los partidos no van a dar la cara. Yo creo que ya han pagado el peaje de hacer rápidamente una reforma tal. Yo creo que no están en condiciones, pero tiempo habrá de encontrar argumentos, etcétera. Tu pronóstico, Mar. Bueno, pues yo qué sé, si Felipe VI le da la mano a Castedo y no pasa nada, yo creo que se salva. Ojalá me equivoque, pero creo que se salva. Bueno, y otro pronóstico, otra porra. El día 9 está previsto, la semana que viene, vamos a tratar el tema de lo que habrá pasado en Cataluña a posteriori, pero con anterioridad, previamente. ¿Qué creéis que va a pasar el día 9 en Cataluña? Pues yo creo que no va a pasar nada. Que habrá alguna gente que sacará de forma voluntaria sus mesas y preguntará en eso, como yo he puesto mesas a veces para legalizar el hachís. O sea, no tiene ninguna trascendencia y no me hará caso ni Dios. Y yo creo que sería lo mejor, porque claro, si estás pidiendo firmas para que legalicen el hachís y te viene la Guardia Civil, pues no te lo crees, porque estás un poco moco. Entonces ellos están un poco borrachera con su... Yo no soy nada nacionalista. A mí las banderas, colega, como mucho me sirven para arroparme cuando tengo mucho frío. Yo creo que, igual que lo de la princesa esta o la infanta, X. Yo creo que el 9N va a ser un éxito relativo y sobre todo un éxito para algunos. Yo creo que la gente va a salir a la calle y la gente va a votar y va a buscar las urnas donde haga falta. Lo están haciendo con la delicadeza para no incurrir en ningún delito. Ya les han dicho a los Mossos de Escuadra que no pueden entrar en conflicto y tal, o sea, que no les van a poner en esa tesitura. Yo creo que va a ser un éxito civil, que allí cada uno va a querer arrimar el ajo a su sardina, nada más. ¿Te toca cerrar, Mar? Pues yo creo que saldrá también mucha gente a la calle, creo que hay muchas ganas de votar. Yo tampoco soy partidaria de los nacionalismos, a mí los muros me dan mucha pereza, pero creo que sí que hay mucha gente que quiere expresarse, creo que lo han dejado claro todos estos meses, y creo que saldrán, pero no creo tampoco que nadie haga por hacerles mucho caso, la verdad. Bueno, pues ahora sí, ahora ese al que estabais esperando de una manera ansiosa, el registrador de la propiedad de Santa Pola, en excedencia, y nosotros nos vamos, pero dejamos aquí a Nino con nuestro siguiente invitado. ¿Qué piensa don Mariano? En otro escenario, el presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, se disculpó en el Parlamento por los escándalos de corrupción que afectan a miembros del Partido Popular. El martes fue la primera vez que el mandatario había pedido perdón explícitamente, a pesar de las investigaciones judiciales que se siguen contra miembros del partido durante los últimos 3 años desde que el PP ganó las elecciones generales. Rajoy aseguró que se han cometido errores, sin embargo, se comprometió a limpiar la política española. Este lunes, 51 personas fueron detenidas por supuestos sobornos para obtener contratos públicos, entre ellos varios alcaldes del PP y Francisco Granados, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, quien poseía millones de euros en una cuenta bancaria en Suiza. Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Con nosotros, Rubén Bejarano, diputado de Izquierda Unida de la Asamblea de Madrid, responsable de los temas sanitarios, y bueno, le hemos traído
aquí a Teleca para ver si nos puede aclarar alguna duda, sobre todo las metafísicas de esa encuesta de Podemos, de cómo vosotros cada vez vais peor los sondeos. Empecemos por lo que está más cercano. Izquierda Unida, en todo el manejo de las tarjetas de crédito, pues tenéis ahí un hombre que era un lince, que era Moral Santín. Y habéis limpiado la organización y lo único que habéis hecho es sancionar a Antero Ruiz. Explícanos cómo esa decisión tan legal y tan jurídica, ¿por qué habéis llegado a esa conclusión? Porque él era exclusivamente el responsable de institucional de Izquierda Unida. En primer lugar, agradecer que esté aquí con nosotros, un placer estar hoy aquí en Teleca. Bueno, estás abordando y planteando un tema que sin duda nos preocupa a todos, como ciudadano y por supuesto también a todos los partidos políticos. Es evidente que todos los casos de corrupción, se habló en el anterior debate, se está hablando en todos los debates de cualquier medio de comunicación, nos abruman a todos. Y evidentemente este es un caso en el cual Izquierda Unida pues está teniendo pues la máxima atención, la máxima preocupación y por eso pues estamos adoptando acuerdos. El ya famoso representante, por así decirlo, de Izquierda Unida en ese Consejo de Administración, Moral Santín, ya desde el pasado año ya no es miembro de Izquierda Unida, no es afiliado de Izquierda Unida. Y, sí, pero un segundo, no es un desconocido. No, no ha es un desconocido. Ha sido puesto y ha quitado durante 20 años. Ha formado parte de Izquierda Unida. Hasta, de la dirección, hasta, la mano derecha de don Ángel Pérez. Hasta el año 2013 fue miembro de Izquierda Unida, afiliado, ya no lo es. Y en todo caso, nosotros no hacemos como el resto de partidos, que quedamos ahí a pedir perdón. Lo que nos toca es actuar. Los ciudadanos y las ciudadanas nos exigen a todos los partidos políticos actuaciones. Y en ese sentido, pues nosotros estamos adoptado con el tema de las tarjetas de Caja Madrid, hemos adoptado una serie de iniciativas. En primer lugar, fuimos los primeros en pedir una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Se tiene que esclarecer, lógicamente, desde el punto de vista institucional. Y luego, desde el punto de vista interno, en lo que nos toca a Izquierda Unida, pues también hemos aprobado una comisión de investigación, que en una primera fase pues ha sacado unas conclusiones y ha trasladado, a los órganos de dirección una propuesta que, bueno, que conocéis en los medios de comunicación, que es solicitar el acta de diputado pues al compañero que en ese momento era el responsable de todos los asuntos institucionales. Pero que se llevaba un porcentaje, lo que se llevaba Moral Santín, ¿o la habéis sancionado y quitado la militancia por algo? No, es una sanción, es una decisión política que adopta. Hombre, quitar el carnet tronco. Es una decisión política que adopta. Y pedirle que se vaya del diputado. El órgano de dirección. Bueno, fue un debate en la presidencia regional de Izquierda Unida a propuesta de esa comisión de investigación plural, en la que todos y todas formaban parte, todas las sensibilidades de Izquierda Unida. Y bueno, pues ese es el acuerdo. Es decir, al menos hemos demostrado desde Izquierda Unida, bueno, pues que también esas exigencias de responsabilidad pues también las asumimos internamente. Y no sería más lógico, no lo sé, porque de otra forma es que esto me pierdo mucho, no sería más lógico que en vez de que está en la Ejecutiva llevando los temas de institucional, como lo de Caja Madrid ha sido durante muchos años, el señor Moral Santín se ha movido a sus anchas, como le ha venido bien ahí y en Telemadrid cuando estaba. ¿No sería lo lógico que es el que le nombró a él y consintió que durante tantos años se mantuviese eso? No sé quién sería. ¿Quién era el jefe de Izquierda Unida entonces en Madrid? Bueno, la presidencia regional lo que ha hecho es adoptar ese acuerdo con la persona que llevaba esos asuntos, que coordinaba esos asuntos, a los compañeros y compañeras que formaban parte en los órganos de Caja Madrid, concretamente, pues esta persona que estaba en el Consejo de Administración. Hay que decir que esta decisión se toma al hilo de conocer, que nadie conocíamos, todos los asuntos de las tarjetas negras, las tarjetas black de Caja Madrid. Una cuestión que evidentemente pues nadie de la dirección conocía y repito, es en todo caso Izquierda Unida lo que no puede hacer es meterse debajo de la mesa, agachar la cabeza. Bueno, nos habéis metido debajo una silla con lo de antes. Pedir perdón y bueno, al menos nosotros sí que hemos demostrado actuaciones internas en ese sentido. Bueno, como esto no tiene más de sí que darle vueltas a lo mismo porque... Lo que tú consideres, Nino. Claro. No, quería hablar, por ejemplo, lo que hemos comentado antes en la tertulia. ¿Tú cómo ves el sondeo este último que han sacado hoy mismo, el CIS y eso? Porque vosotros, que habéis tenido la tradición siempre de no la izquierda socialdemócrata, una izquierda más radical, entre comillas, siempre tenéis un porcentaje, y ahora, en esto de lo que ha habido nuevo, no coméis un saci. ¿Por qué crees que los sondeos dicen eso? Bueno, hay que decir que tenemos una nueva fuerza política dentro de la izquierda sociológica, ¿no? Dentro de la izquierda política, Podemos, que nace no ahora, ya ha nacido desde hace varios meses, concretamente al hilo de la convocatoria, la última convocatoria electoral, las elecciones europeas. Bueno, y es un partido que está aglutinando, bueno, pues todo la simpatía, por así decirlo,
de muchos ciudadanos y ciudadanas, pues lo que estabais comentando en el anterior programa, lo que se comenta en todas las tertulias, la situación dramática e insostenible que tiene nuestra sociedad. Estamos en una situación con tasas de desempleo insostenible, en una sociedad que se reclama como un Estado social. Es incompatible tener un porcentaje de desempleo del 25%, hablamos de la Comunidad de Madrid, con un Estado social. Si hablamos de paro juvenil, estamos en un 50%, los desahucios cada vez aumentan, la desesperación de la gente, lógicamente, cada vez aumentan. Todas las contrarreformas que estamos teniendo en lo fiscal, en lo laboral, en la contrarreforma educativa, la sanitaria, se está traduciendo en, bueno, pues, en números absolutamente insostenibles para la sociedad, y por ahí también pueden ir el resultado, repito, de una organización que está teniendo la simpatía de un sector de la población, pues, que está indignado. Bien, dicho eso... Pero un segundo, pero vosotros lleváis desde el principio de la crisis, sí, dando el pollo, bien, las mareas, combatiendo, manifestando... Podemos, hasta el momento, por lo que conocemos, ¿no?, lo que trasladan en los medios de comunicación, lo que debaten en su última, lo que ha debatido en la última conferencia, los documentos que, bueno, que exponen en las redes sociales, coinciden en un alto porcentaje con Izquierda Unida, un altísimo, no me atrevería a decir un porcentaje, pero un alto porcentaje con propuestas e ideas que son, vamos a decir, que históricas para Izquierda Unida, señas de identidad de nuestra propia organización. Y bien, en ese sentido, lo que tenemos que decir de Izquierda Unida es mucho respeto a esta fuerza política. Y pues es una obviedad. Y tener, por supuesto, decir, nosotros creemos que estamos asistiendo a un cambio político inminente. A corto plazo, las elecciones municipales y autonómicas se van a traducir en un cambio político en este país, en un momento histórico, y ese cambio político va a ser a la izquierda. Un cambio político a la izquierda en la cual estamos convencidos que una fuerza política sola no lo va a poder llevar a cabo. Y estamos condenados, Nino, a entrar en un momento, pues lo que estamos diciendo, de convergencias, de confluencias, de entendimientos, de acuerdos, porque ese cambio no lo puede liderar solamente un partido ahora mismo. ¿Por qué crees que Podemos, que parece ser que tiene simpatía de mucha gente, a vosotros también os incluye en la casta? Será, bueno, una confusión que han leído poco. Depende, ¿no? Depende con quién, del dirigente Monedero, que escuches. Monedero no se corta un pelo. Si hablas de esa persona, de Monedero, pues efectivamente, pues somos casta, no sabemos por qué. Somos casta, no lo tiene que decir, porque simplemente se queda en ese apelativo. Si hablas con otros representantes de Podemos, dicen que, por supuesto, Izquierda Unida, no ahora, ha defendido históricamente una serie de propuestas en lo económico, en lo social, propuestas en cuanto a la gestión de los servicios públicos absolutamente distintas de cómo lo ha gestionado, por ejemplo, el Partido Socialista o el Partido Popular, que son los que han tenido la responsabilidad de gobierno en este país en los últimos años, concretamente en lo que podemos llamar todos los años de la democracia. Por lo tanto, nosotros, lo que te decía, mucho respeto a todo lo que dice Podemos, no es la fuerza política en la que estamos, es otra fuerza política, pero hombre, también vamos a llamar las cosas por su nombre. Yo creo que es un apelativo absolutamente injusto hacia Izquierda Unida. Lo más cercano que tenemos son las elecciones autonómicas y municipales. Nosotros estaremos en pleno proceso, uh-huh, porque yo me congratulo de que Izquierda Unida ya no ponga, como se hacía antes, el dedo del que manda colocaba a los demás. Hacéis primarias. Ahora bien, se han recogido avales y las seis personas que se presentan, uh-huh, los han obtenido. Tres al ayuntamiento y tres a la comunidad. Tú en ese puzzle, ¿dónde te sitúas? Si me tuvieses que aconsejar a mí que me hiciese simpatizante o que me hiciese afiliado, ¿a quién me recomiendas que vote? Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría poner en valor este proceso que estamos haciendo. Yo creo que es un proceso que además la ciudadanía lo saluda. Nosotros, por supuesto, tomamos nota, corregimos los métodos también de, por supuesto, y hacemos autocrítica de los fallos que hemos cometido a la hora de llevar a cabo nuestro proyecto político en los últimos años. Y creo que hemos adoptado una posición acertada, además de forma unánime, ¿no? Vamos a elegir nuestros candidatos a encabezar las próximas candidaturas, tanto en la Asamblea de Madrid como en el resto de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, por un formato de primarias abiertas, además, que es una serie, es un hecho inédito en nuestra fuerza política. En otros tiempos hemos tenido primarias donde participaban los militantes, en este caso lo hemos abierto a la sociedad, es decir, ahora mismo estamos en el tiempo hasta el 15 y desde aquí animo a todos los que quieran que se puedan inscribir en nuestro censo para participar y votar tanto al candidato o candidata a encabezar la lista a la Asamblea de Madrid como al Ayuntamiento de Madrid y el resto de los ayuntamientos de la comunidad autónoma. Bien, dicho esto, por supuesto. Sí, aconséjame. Yo, padrino, porque vivo en Rivas. ¿Qué me aconsejas que vote para presidente de la Comunidad de Madrid? Todo lo
los hombres y mujeres de Izquierda Unida, pues lógicamente tenemos un candidato, un candidata a la cual vamos a apoyar, y yo tengo uno, por supuesto. ¿Y cuál me recomiendas? Pues te recomiendo claramente a José Antonio Moreno. José Antonio Moreno es un abogado de prestigio en Madrid. Ha tenido grandes responsabilidades en distintas entidades, fue portavoz de Sorracismo, ha colaborado con la Confederación de Comisiones Obreras en temas de migración, pertenece también a un grupo de expertos de la Unión Europea en temas de migraciones, y es una persona que representa perfectamente los valores, las señas de identidad históricos de Izquierda Unida, relacionados con la clase trabajadora, con el mundo, con el movimiento obrero. Y también es una persona que es capaz ahora mismo de analizar el momento complejo que existe actualmente. Estamos abordando, como decía antes, un momento histórico distinto a otros momentos. Y sin duda alguna, pues es una persona que va, en el caso de ser el candidato de Izquierda Unida a la Asamblea de Madrid, va a ser capaz de liderar nuestro proyecto político, además en ese contexto de convergencia en la cual todos desde Izquierda Unida asumimos que tiene que ser así, pero siempre con la bandera de Izquierda Unida por delante y con las señas de identidad de Izquierda Unida. Imagínate que en un futurible eso pasa y tu candidato es elegido. Luego habrá que sentarse en la silla y espera a ver si podemos seguir presentar o no, o si vos tenés que unir las islas con ellos. Ahí ni no puedes enterar que no entra dentro de nuestra responsabilidad. Nosotros bastante tenemos con elegir nuestros candidatos y bueno, pues intentar adoptar la estrategia idónea dentro de un momento difícil. ¿Los votantes vuestros y la gente que está cerca de vosotros puede tener seguridad de que Izquierda Unida va a tener su representación como emblema, con Izquierda Unida, con su candidato, o quizás os subsimáis y quizás podéis para Podemos Todos? Bueno, nosotros nos presentamos a las elecciones como Izquierda Unida. Eso no significa que de aquí hasta la campaña electoral, quedan unos 5 meses, no busquemos fórmulas de entendimiento, pues como ha hecho Izquierda Unida siempre. Es decir, Izquierda Unida es fruto de la convergencia, fruto de la confluencia, allá por el año 1986, y lo que va a hacer siempre. Es decir, ya nos estamos sentando para elaborar los distintos programas electorales, tanto el autonómico como los distintos municipales, en todos los distritos, en todas las ciudades, en todos los municipios, con distintas entidades vecinales, con organizaciones de todo tipo, con los sindicatos, con vecinos no organizados. Es decir, Izquierda Unida está haciendo lo que siempre. Bien, ahora tenemos que hacer un trabajo extra, ¿no?, en ese sentido. Nosotros queremos, repito, pues ser abanderados también de esa apertura, y coincidiremos con quien quiera coincidir también con Izquierda Unida. No vamos a obligar a nadie tampoco a coincidir con Izquierda Unida, y en todo caso, pues nuestro proyecto político estará ahí en las distintas candidaturas. Desde el principio, vamos a cambiar de tema, de tercio, y vamos a entrar con la sanidad. Tú eres responsable de todo lo sanitario de Izquierda Unida, y lo más cercano y lo más doloroso ha sido, bueno, la experiencia que hemos tenido que vivir con el ébola. Esta mujer, afortunadamente, en su momento infestada, hoy está curada 100%. Afortunadamente. Los líderes del PP en Madrid, la Comunidad de Madrid, el presidente Ignacio González, dijo que tranqui, que vamos a ver si se cura, luego ya hablaremos. No sé cuál es tu cámara, me parece que debe ser esa. Cuéntale al presidente Ignacio González qué crees tú que tendría que hacer con el señor consejero de Sanidad. ¿Y por qué, claro? Por supuesto. Nosotros, por lo que le diría claramente al consejero de Sanidad, que además se lo estamos diciendo desde Izquierda Unida en todos los plenos, es que ahora mismo él es el responsable de que Javier Rodríguez sea el máximo responsable sanitario en nuestra comunidad autónoma. Es insostenible, es inadmisible, no solo por las inaceptables declaraciones que ha hecho, que incluso llegó a culpar de supuesta negligencia a Teresa Romero, sino también porque demostró que en nuestra comunidad autónoma no se estaba preparado, no se tenían todas las medidas de seguridad para abordar la complejidad de un virus tan letal como era el ébola. Nosotros lo que decimos que los distintos gobiernos del Partido Popular, tanto del Ministerio de Sanidad como desde la Consejería de Sanidad, minusvaloraron los riesgos, no estábamos preparados para abordar estas repatriaciones. Y bueno, pues ahí lo que se ha demostrado es que, incluso la Comunidad de Madrid, el gobierno del Partido Popular, ya puso los bases previamente para que todo fueran dificultades. El Partido Popular y este gobierno estaba en un proceso de transformación y desmantelamiento del Hospital Carlos III, el hospital de referencia que teníamos en nuestra comunidad para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Igualmente suprimió la Dirección General de Salud Pública, inaceptable, hay otras comunidades que las tienen, y Madrid, con la complejidad que tiene Madrid, no la tiene, y por supuesto, pues una agencia sanitaria
pública de formación de profesionales que hubiera facilitado todo, pues en un caso desgraciado como el que hemos tenido, hubiera facilitado para mejorar la formación y sobre todo poner en práctica los protocolos que exigían las instituciones sanitarias y no de la forma que lo ha hecho la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, por muchas razones, ahora mismo, Ignacio González, nosotros pedimos la dimisión del consejero. En este momento, el culpable de que el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, sea el titular de Sanidad, es sin duda de Ignacio González. Pues, Rubén, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. También en Teleca, ya has venido varias veces. A mí personalmente me gusta mucho tu presencia. Y a disposición de cuando lo consideréis. Y te deseo mucha suerte en las primarias, en las elecciones, en lo de la dimisión del consejero. No es necesaria suerte, depende de la voluntad política del señor Ignacio González. Espero que nos esté escuchando y que sí. Y que tome nota. Gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. ¿Ya? ¿Ya? ¡Olé! ¡Qué duro!